¿Qué tal, mi gente? Si os parece, vamos a ver las declaraciones más potentes de Darling Arrieta, la hermana de Edwin y que fue presuntamente asesinado por Daniel Sancho. Estuvo, como dije, en el programa de viernes, una entrevista no muy larga, pero lo suficientemente buena para poder limpiar un poco la imagen de su hermano. Como sabéis, ya en Mañanero lo hizo, lo ha vuelto a hacer. Lo único que pretende, que intenta, es que se haga justicia con su hermano, que no lo va a volver a ver. Le contesta perfectamente a Rodolfo Sancho que no hay dos víctimas, que era lo que decía en su documental en ese primer episodio, como que hay dos víctimas, para nada hay dos víctimas, hay una sola víctima y ya no solo ha desquebrajado a Edwin Arrieta y desmembrado, sino también a su familia, ¿no? Decía de forma literal Darling. Así que vamos a ver qué es lo que dijo exactamente. Y vamos a racionarlo. Soy o era Era. hermana de Edwin Miguel Arrieta Arteaga. Rodolfo Sancho va acompañado de una cámara. Está haciendo un documental por el que le van a pagar un dinero. Bueno, no sé si creo que era 150.000 euros por el documental. El documental lo está haciendo porque necesita dinero. No estoy justificándolo, ¿eh? Estoy informando. Necesita dinero. Como sabéis, ya nos lo dijeron. Bueno, el abogado Luis Garrido, perdón, el periodista Luis Garrido que vive en Tailandia. La justicia tailandesa es muy, muy cara. Estamos hablando de que están allí Marcos García. Bueno, no sé si al final fue Marcos García Monte, pero bueno. Rodolfo Sancho se está hospedando allí cada 2x3, cada vez que va. Con Marcos García Monte, que suele ir. Con otro compañero de su equipo, de su bufete de abogado, es decir, costear todo eso, es un dinero curioso, con lo cual era casi, casi para él obligatorio. Entiendo que ahora mismo ya no le van a llover las ofertas como antes, que, o sí, no lo sé, no sé si esto le está repercutiendo para bien o para mal, el hecho de que bueno, tenga mala prensa por el tema del hijo, no lo sé. Antes de amenazarnos, ha salido del coche y ha posado para estos compañeros de esta plataforma. No, no tengo nada que decirle a ellos. No solamente que de pronto sean un poquito más respetuosos cuando se refiera a mi hermano. Que tengan empatía, porque creo que no la han tenido. Y si quieren decir algo con nosotros respecto a mi hermano, que ya está muerto, que en paz descanse, que respeten, o sea, con respeto. Dentro del SOC y todo eso, wow. De la estupefacción, porque obviamente Daniel no tiene ese currículum de criminal, de delincuente, me cuenta que ha tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y que ha acabado de una forma trágica. Fijaros cómo lo dulcifica, ¿no? Que no es un delincuente, que él nunca ha hecho nada malo, simplemente que es mentira. O sea, tiene juicios abiertos en España pendiente por haber pegado, él, haber empezado en la pelea, haber pegado a alguien, varios, y cómo lo dulcifica, ¿no? No, no, simplemente casi una pelea fortuita en la cual pues, acabó mal. Me dijo que este tipo le había amenazado a él en el momento de muerte, con hacer daño a su familia y que se defendió de un intento de agresión sexual. Y tú, jamás. Pero con el cuerpo que tiene Daniel Sancho y el que tenía Edwin Arrieta, ¿quién se va a creer que intentó agredirlo sexualmente? ¿Has tenido en tu cabeza matar a una persona? Tú lo que haces es auxiliarlo, por Dios, lo correcto que él debió hacer. Claro. Si es verdad que se te fue de las manos, tú lo que haces es auxiliarlo porque tú te crees que bueno, que está desmayado y que no está muerto. ¿O tú qué sabes? Entonces, lo lógico es, ay, se me ha ido de las manos, les ha dado un golpe en la cabeza, como él decía, ¿no? Contra el lavabo, voy a avisar a las ambulancias, bueno, que se recupere. E incluso podría decir que se ha caído solo, incluso, ¿no? Y listo. O sea, se podía hasta lavar las manos, se podía haber hasta lavado las manos. No, mira que aquí que se ha caído, no sé qué estaba haciendo y listo. Pedir ayuda, llamar una ambulancia, llamar a las personas por allí, ayúdenme. Eso era lo que él debió hacer, lo correcto y lo que hace cualquier ser humano que tenga sentimientos, que valore y respete la vida. Quería matarlo, quería desaparecerlo, quería que nadie supiera qué había pasado con mi hermano.
Puse un mensaje a Darling diciéndole que sentía mucho su pérdida, que no entendía muy bien cómo se había llegado a esa situación. Yo no tenía toda la información en ese momento. Me parecía que era correcto, que era humano, y sigo sintiendo la pérdida de ese ser humano, lógicamente. Todo esto es del documental. ¿Qué me pueden decir ellos a mí? O sea, ¿qué palabras de pronto ya puedan usar para aliviar el dolor que siento como hermana o el dolor que sienten mis padres por haber perdido a su hijo? El hijo de ellos sigue con vida. ¿Que la situación no es la mejor del mundo? Por supuesto. Las hay peores, ¿eh? Las hay mucho peores. Mucho peores. Sí, eso lo dijo en el documental, que yo digo, no sé a qué está queriendo decir aquí. Peor es situación. Claro, la peor situación es la de Edwin Arrieta, no la de tu hijo. La de tu hijo está en una cárcel pasándolo mal por algo que ha hecho. Que las hay peores, hombre, claro, todo, le pueden estar pegando palizas todos los días, ¿no? Que no es el caso, que parece ser que está siendo muy observado precisamente por ser extranjero, primer punto, y segundo punto por ser muy mediático. Está siendo cuidado, vamos, bajo una lupa de los policías que hay en la cárcel, según tengo entendido. Llevo toda la vida preparándome para esto. El 90% de las veces sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Mi hermano no está con vida. Y aparte la forma como este señor lo mata y todo lo que hizo con su cuerpo. Entiendo que es lo que suena casi más escabroso, pero quizá lo mejor sí hubiese sido el mira, he tenido una pelea, ha pasado esto, pero entra en pánico. Solo sabes que hay un tipo muerto y que hay pena de muerte. Ha ocurrido un fallecimiento por accidente en una pelea en la que él se estaba defendiendo y que este hombre ha fallecido durante la pelea. Todo que era peligroso, que acosaba a Daniel Sancho, que lo iba a violar. Tantas cosas que dicen de Edwin. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera esas personas conocieron a Edwin. Sé que no le hacía falta dinero, pero un poco más de dinero siempre, a lo mejor, viene bien. Tiene una edad influenciable. En esa edad en la que... Fijaros cómo justifica el tema de que le daba dinero, ¿no? Sé que no le hacía falta dinero, pero un poco más de dinero siempre, a lo mejor, viene bien. Tiene una edad influenciable, como si él tuviera 15 años, ¿no? Que tenía 28 o 29. De repente estás intentando que tus ilusiones de negocio cuajen. A esas edades eres una presa más fácil que con otras edades. Por Dios, un hombre de 29 años... Claro. Una persona que se deje influenciar. Claro, claro, es que está respondiendo al documental. ¿Cómo que se deja influenciar con 29 años? Con 29 años puedes ser tú el que influencies a la otra persona. Creo que ha sido al revés. Y hasta tal punto que lo tenía engañado a Edwin, con lo cual yo creo que era al revés. A ver, o sea, por Dios. Ninguno queremos que a su hijo le estén obligando a nada. Quizás no todo se lo cuentas a tus padres. Mucha gente tiene una relación tóxica, pero esto lo que pasa es que ha detonado algo tremendo. A mí lo que no me cuadra que dice en el documental, no, es que he estado 15 días con mi hijo, días antes de suceder esto, en Lanzarote, y hemos estado muy bien, cocina estupendamente, bueno, dice todo lo bueno de él, ¿no? Lo malo no. Y... bueno, es que hay veces que los hijos pretenden a lo mejor solucionar las cosas por sí solos. Bueno, hasta ahí de acuerdo. Pero con 29 años no te va a contar en ninguno de los momentos, oye, me está preocupando esto, me estoy sintiendo acosado. Porque claro, eso no viene de un día. Eso en teoría venía de meses atrás acosándolo, en teoría, ¿no? De verdad que no le cuenta a su padre con la confianza que tiene, que además fue padre joven. Es decir, que bueno, al final eso une mucho también, ¿no? El hecho de que ya esté ahí, ¿no? El 29, el padre no es muy mayor, no sé si tendrá 50 o como mucho o por ahí. Es decir, que tienen unas edades muy cercanas ya, de los dos como adultos, ¿no? Y no entiendo nada, ¿no? No entiendo cómo no le contó algo. ¿Por qué no le contó? Pues porque lo tenía totalmente planificado, a mi entender, ¿eh? Como una relación tóxica, imagínate. O sea, utilizar un término de esos deja mucho... que decir, lo que ellos digan, lo que ellos piensen, a mí me tienen sin cuidado. Ellos tendrán que rendirle cuentas a Dios en algún momento. Wow. Yo tengo la percepción de que hay dos víctimas. Sin duda hay un fallecido. Sí, aquí lo intenta dulcificar mucho, como que sí, como que hay dos víctimas. Es verdad que hay un fallecido, ¿no? Pero hay dos víctimas. O sea, me parece triste que piensen que hay dos víctimas. Me duele cuando quieren hacer ver a mi hermano como el victimario. Sí, claro, claro. Para intentar salvar a Daniel Sancho, están intentando acusar al asesinado, en este caso,
de que es que era muy mala persona, es que estaba acosando, es que estaba intentándolo agredir sexualmente, en fin. Otra persona como la víctima. A quien descuartizaron fue a Edwin Miguel Arrieta Arteaga. A quien le esparcieron todas partes de su cuerpo por la isla en Tailandia fue a Edwin Miguel Arrieta Arteaga. Yo quiero que la verdad salga y a partir de ahí todos tendremos que manejar nuestras sensaciones y nuestros sentimientos. Nosotros también queremos que la verdad le salga y hay una verdad palpable. Y es que a Edwin le arrebataron la vida. Mi hermano fue asesinado. Nadie en este país, mundo, globo terráqueo puede ocultar que mi hermano fue asesinado brutalmente, descuartizado, ni por mucho poder que se tenga, ni por mucho dinero que se tenga, ni por... Esto es lo que asusta a la familia Arrieta, ¿no? El hecho de que sean conocidos, que sean mediáticos, de que tengan mucho dinero, de que tengan un poder adquisitivo potente y de que puedan tener, pues eso, a un Marcos García Monte. O sea, no os podéis ni imaginar lo que tiene que costar eso. Lo que es tener, pues bueno, un bufete de abogados también como de Balfagón y Chipirra. O sea, es que lo que está teniendo, el apoyo que está teniendo, es gracias pues al dinero que tienen por haberlo trabajado, de Rodolfo Sancho, por supuesto. Y bueno, es una ventaja con la que cuenta para una defensa mayor y para tener la promoción que está teniendo todo este caso. Mucha influencia que se tenga, eso Eso sí, la promoción es de forma gratuita, eso sí. El hecho de que sea famoso, la promoción es totalmente gratuita y se la estamos dando un poco entre todos, es lo lógico. Nadie lo va a poder borrar. Quiero justicia más no venganza. Quiero lo justo para las dos familias. Mató a mi hermano, lo asesinó y tiene que pagar. Pero de acuerdo a la voluntad de Dios, primero que todo. Son las... Soy Miguel Arrieta Arteaga. Era wow. Un gran hermano, hijo, tío. Bueno, ya ha respondido Darling, la hermana de Edwin, ha respondido a Rodolfo Sancho a ese documental. Ahora nos habla directamente del hermano, quién era, cómo era. Cuñado, amigo, Edwin era un hombre generoso, pero no era un santo. Ninguno en esta tierra somos santos, pero mi hermano era una gran persona y mi hermano no se merecía morir de esa forma, jamás. Después de 9 meses, ¿cómo estoy? Triste, vacía. Todavía te puedo decir que estoy en shock, porque todos sabemos que algún día tienes que partir de este mundo, pero no de la forma como le sucedió a mi hermano. Yo descuartizado, desmembrado, regado por toda una isla. ¿Qué es lo más duro? Yo creo que todo lo que han dicho sobre mi familia, sobre mi hermano, eso de que nosotros, una familia narcotraficante, peligrosa. Yo eso sinceramente no sé de dónde sacó, se desmintió por todos lados, o sea, no hubo ninguna evidencia de todo lo que se dijo. No sé, no tengo ni idea de dónde salió. Con Daniel, primero, no creo que nunca vaya a hablar. Debe pedirle perdón a Dios por lo que hizo y debe también pedirle perdón a mi hermano por lo que le hizo. Aunque uno quisiera tratar como que de vivir, de ir cerrando esa herida, los medios no lo dejan. Mi mamá, mi papá, yo trato de hablarles de la mejor forma. Evito de que ellos estén viendo redes sociales, de que estén viendo noticias. Imaginarse unos padres, ¿no? Solamente le pido a Dios que esto termine, o sea, que ya esto acabe. Esto es una pesadilla. Todos los días dicen cosas que... Claro, o sea, fijaros que el hecho de que esté mediatizado es que todos los días hablan cosas, salen titulares, ellos les llegan, si no les llega a ella, les llega a los familiares, a los amigos. Pues mira, Darling, ha salido esto y es una tortura, ¿no? El hecho de no acabar. Por suerte ya queda un mes, bueno, prácticamente 1 mes y medio, 2 meses para la resolución y bueno. Venga, mi hermano, tranquilo. Si no estuviéramos aferrados a Dios, a la Santísima Virgen, creo que estaría en un psiquiátrico totalmente loca. ¿Qué sueños tenía mi hermano? Ayudar a mi familia, ayudarnos a nosotros, a mi hija. Mi hija para él era como su hija. Ese año, 2023, tenía programado llevarla a ella a Chile. Wow. Es uno de los sueños que me dejó por cumplir. Estar siempre al pendiente de mis papás, darle lo mejor a mis papás, crecer profesionalmente. Se lo arrebataron. O sea, todos esos sueños, sus proyectos, se los arrebataron. Que lo quiero mucho, que me hace mucha falta.
si no hubiese pensado que todo el mundo era así bueno como él, él estaría vivo. Bueno, se refiere a que se fiaba, ¿no? De todo el mundo, porque de todo el mundo se creía que era como él de bueno. Que me siento sola sin él. Que me siento como sin rumbo, como que estoy en la mitad del desierto. Y no sé qué es lo que tengo que hacer. No sé para dónde caminar. Yo es que sigo sin entender, sinceramente, lo que ha sucedido. Es como algo absurdo. Es como, no quieres estar más con él. Él le dice, tío, no quedamos. ¿Para qué quedas con él en Tailandia? Es que no lo entiendo. Es decir, no lo sé. No sé. Hay algo que se nos tiene que escapar porque no tiene ningún sentido lo que ha hecho. Que lo necesito mucho. Gracias por haber sido el mejor hermano del mundo. Y si Dios no permitiera volver a nacer, le pediría con todo el corazón que Edwin Miguel Arrieta Arteaga volviera a ser mi hermano. Wow. Qué lástima, ¿no? Al final ver el dolor de una persona hoy celebro que, el sabor que está que sufriendo tanto, la verdad que duele mucho. Pero bueno, en fin, esto es la vida. Ha contado su versión, ha contestado a Rodolfo Sancho en ese documental, en ese primer episodio. Totalmente criticable, ¿no? Hay muchas de las cosas que ha criticado ella y que también lo he comentado en algún que otro vídeo, ¿no? En fin, eso de dos víctimas, como que no. Si las dos víctimas son de la familia Arrieta, de ahí de acuerdo. Ahora, si se está refiriendo a que una de las víctimas es el asesino, me parece a mí que ahí se confunde. Entiendo que tiene que defender al hijo, entiendo que su postura es que fue accidental y que luego se asustó y que dicen los psicólogos que eso es normal, que le pasaría a cualquiera, que sentado desde el sofá pues se ve todo muy fácil, pero te tienes que ver en él. Yo hubiera auxiliado. No sé, es así. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué os ha parecido estas declaraciones de Darling Arteaga de viernes? Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos. Darling Arrieta Arteaga.